cornetero. Cuenta la leyenda que acá una pareja de santiagueros habían venido a recoger flores en este paraje y quedaron encantados. En el lugar nos mencionan que encontramos a un cornetero y su cantora con su tiña. Vamos a visitarlo. Amigos, una vez más ya estamos nosotros acá al pie del cornetero, pero por factores climáticos encontramos la presencia de neblina que nos dificulta poder observarlo de una manera clara lo que viene a ser el cornetero. Estamos a una altitud en promedio de 3.900 metros sobre el nivel del mar, típico de la cordillera central de los Andes peruanos, y Pichos también en su piso altitudinal pertenece a la cordillera. En ese sentido, nosotros estamos acá visualizando todo el panorama que tenemos acá de la zona alto andina de Pichos. Y de igual manera estamos a 5 minutos de llegar a una laguna que está al pie de lo que viene a ser el cornetero como paraje principal de nuestra visita el día de hoy. Del cornetero y hay muchas flores, como ven. Bueno, amigos, nosotros ya, como mencionaba en antes, estamos ya al pie del cornetero, pero por factores climáticos, entendamos en el ecosistema o en lo que viene a ser la cosmovisión andina, de que cornetero parece ser un cerro que es altamente celoso y que nuestra llegada ha opacado nuestra visión. No podemos visualizarlo, pero es un bonito paraje a la distancia que hemos podido visualizarlo.
es un bonito espacio en el cual estamos nosotros presentes acá para conocer parte del Cornetero y también de las flores que existen acá, como el guamanzara y muchas de ellas. Gracias, bienvenidos a Putaja.